hace un aguador acá.
¿Estos son boletos de cine, abuela? Sí. Ojo, mi celular. Pásame uno. ¿Iba seguido? Sí. Era una parte muy importante de nuestras vidas. ¿Por qué? Si se puede saber. Mira, te explico. Este, por ejemplo, es el ticket de una película que yo fui a ver con mis amigas cuando era muy joven. Por allá, por los 60. La novicia rebelde. Se hizo muy famosa porque hablaba sobre la libertad de expresión, el poder de la familia y la aceptación de ser diferente, algo que era muy nuevo para la sociedad. Me acuerdo que al verla en el cine, sentí que la industria podría hacer más que entretener, porque te inspira a razonar y a ver las cosas de otra manera. En ese momento, actrices como Julie Andrews eran modelos a seguir para nosotros, por eso es que las películas se hacían conocidas entre la gente. Drop of golden sun. Me. A name I call myself. Bah! A long, long way to run. So a needle pulling thread. La. A note to follow. So tea. A drink with jam and bread. That will bring us back to dough. A deer, a female deer. Ray. A drop of golden sun. A name I call myself. A long, long way to run. So a needle pulling thread. La, a note to follow. So tea, a drink of jam and bread. That will bring us back to do. Do re mi fa sol la ti do. So do. ¿Y los sesentas cómo eran, abuela? Los 70 también tuvieron su encanto, con esas nuevas películas de ciencia ficción con efectos especiales que te hacían sentir dentro de otro mundo. Renovaron la industria del cine. Se había estrenado la primera de Star Wars, y en el cine la gente estaba muy asombrada viéndola, porque era un universo nuevo, con cosas nuevas, como el espacio, las estrellas, las naves espaciales, los aliens y todas esas cosas raras que nadie imaginaba. Nos enseñó mucho sobre la esperanza y la lucha contra la opresión. ¡Oh! ¡Nadie vino a recibirnos! No me gusta esto. ¿Y qué te gustaría? ¿Al menos nos dejaron descender? Oye, no te preocupes. Todo va a salir bien. Confía en mí. ¿Lo ves? Mi amigo. Oye, mantén los ojos abiertos. ¿Y los 80? Los 80s fueron innovadores. Trajeron todo lo que conlleva la cultura pop. En el 86, si no me equivoco, se estrenó la segunda de Alien, y en ese momento la gente estaba enloquecida, porque aparte de que tenía otros efectos especiales, nos dio una idea de cómo eran los aliens. En ese momento nadie se imaginaba ver algo así. También nos mostró que las mujeres podían tener las mismas capacidades que los hombres.
El cine siempre fue algo innovador. Como un espejo. Un reflejo de nuestra sociedad. Nos enseñó y aún nos enseña cosas nuevas y hermosas. Sí, es impresionante cómo ha evolucionado el cine hasta ahora. ¿Te parece si vemos alguna película? ¿Cierto? ¿Te gusta esa? Sí. Nos enseñó y aún nos enseña cosas. Un reflejo de nuestra sociedad. Pero es que mierda, Tati. Estamos acá, mirá, en el cine de Casablanca, mamá. Hola, Tati. No sé, sí, como una pareja feliz. Se prendió la abuela. Hermosa. Hay coro.